varios años hemos estado trabajando en lo que es la biología de la especie in situ en las Islas Chafarinas, pero queríamos ahora tratar de ver la posibilidad de que esta especie se pudiera reproducir en el laboratorio, lo cual es bastante complejo, pero por las experiencias previas que teníamos en la misma costa, pensamos que es posible. Entonces, en este proyecto se planteó, utilizando infraestructuras de acuicultura en Torre de la Sal, en Castellón, y en las instalaciones del IRTA, en Tarragona, pues tratar de llevar a cabo estas experiencias en condiciones de laboratorio. El peligro que tiene esta especie es que sus principales poblaciones naturales están concentradas en muy pocos puntos. Son las Islas Chafarinas y las Islas Avivas, en Argelia, donde están las principales poblaciones. Si hubiera algún tipo de catástrofe eventual, tipo una marea negra o una enfermedad o algo así, esta especie quedaría prácticamente extinguida. Lo que queremos es poder obtener ejemplares juveniles de la lapa en grandes cantidades, en condiciones de laboratorio, para o bien repoblar zonas que en un pasado muy cercano tenían poblaciones de esta especie y han desaparecido, como pueden ser algunas áreas que ahora son protegidas, como Cabo de Gata, Mar o Cerro Gordo en Granada, o bien en caso de una catástrofe ambiental, como puede ser una marea negra, que pusiera en peligro las poblaciones de las Islas Chafarinas o Islas Avivas, que es donde están las principales poblaciones de esta especie, pues poder volver a repoblarlas en el caso de que algún evento de estas características diezmara las poblaciones. Si conseguimos llevar adelante este proyecto y logramos los objetivos propuestos, pues sería una forma de poder en un futuro implementar estas técnicas para producir lapas como recurso alimenticio. Cada especie es el resultado de millones de años de evolución, es un genoma único. Cada especie contiene las respuestas a un montón de preguntas y cada especie en sí es un reto y es un compromiso ético, aparte de científico, etcétera, etcétera, el dedicar esfuerzos para conservar estas especies que están tan en peligro. Que se haya financiado por primera vez, digamos, un proyecto para la conservación de un invertebrado, pues es, yo creo que, un caso emblemático.